Escucha. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo participa a todas las entidades de primera respuesta del país para ser parte del ejercicio de movilización, búsqueda y rescate en la ciudad de Pereira. La participación de la Policía Nacional a través del Grupo CONALSAR junta las capacidades de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, rescate vertical, rescate con medios caninos, rescate con medios tecnológicos y todo el componente de planificación y todo el componente de bienestar para poder llevar a cabo una operación en condiciones ideales. Yo soy psicóloga, yo también verifico las condiciones mentales y emocionales del rescatista antes, durante y después de la operación. Se les va a hacer un chequeo a ellos prioritario de los signos vitales, que todo esté estable para poder que ellos tengan un ingreso allá y no vayan a tener ningún incidente o un accidente en la parte de salud. Kylie es una Golden Retriever entrenada en búsqueda y localización de personas vivas sepultadas en estructuras colapsadas. Un día normal con Kylie es, llego a la base, saludo a la perra, veo el estado anímico, le doy de comer, hago el aseo. ¡Hola la perra! ¡Buenos días! ¿Cómo está la niña? Kylie lleva 2 años trabajando con nosotros y se dedica a la búsqueda de personas vivas. Ejemplo, cuando hay un terremoto, las personas que quedan atrapadas, entonces para eso fue entrenada ella, para que por medio del olor humano llegue, la localice y dé una señal activa, en este caso es el ladrido. Policía Nacional, Dios y Patria.